distancia y de distancias decisivas se puedan realizar en los estadios de los clubes campesinos. Creemos que hemos tenido muy buenas experiencias sirviendo de locales para la realización de esos eventos. Por eso nos acompaña Fernando Peberejo, que es el secretario a cargo del área de coordinación de todas las políticas preventivas para que esos eventos salgan bien. Y hay un compromiso también de la dirigencia de los clubes de la provincia para poder favorecerlo. Es importante porque es un paso que tenemos necesariamente que dar. Nosotros estamos trabajando, nos interesa mucho avanzar la seguridad de los eventos deportivos y los eventos masivos. Nos interesa que el fútbol recupere toda su fisonomía de fiesta de la gente, de fiesta de la familia. Queremos los estadios llenos. Por suerte, los equipos de nuestra provincia normalmente juegan sus partidos a cancha llena, y eso se viene desde acá. La provincia de Santa Fe se destaca, ustedes lo saben. Tenemos grandes equipos que se destacan a nivel nacional, tenemos grandes deportistas de esta provincia que se destacan en todo el mundo. El mejor jugador del mundo hoy es de esta provincia. Bueno, buenos días. Probablemente que para mí es muy importante. Hoy esta presentación de la Copa Argentina, una Copa Argentina que va a arrancar con su octavo de final aquí en Santa Fe, con 6 equipos participantes de la provincia, con el último campeón de la misma, que es Rosario Central. Y bueno, agradecer esa posibilidad que tenemos, que nos tenga muy en cuenta, no solo en lo deportivo, que se lo gana cada uno de los equipos. Sino que también nos tenemos en cuenta para que nuestros productores se puedan llevar a cabo algunos de los partidos de los más importantes de estas fases. Estas fases de esta Copa que la hace tan linda, nosotros lo mismo hicimos con la Copa Nuestra Provincial, pero esta Copa Argentina es tan linda que uno ve que todos los equipos de menor jerarquía o de otra categoría tratan de ganar algo de primera división para tratar de mostrarse los jugadores individualmente, para tratar de mostrarse el técnico, para mostrar a dónde pueden llegar. Y quiero que lo